Siempre tiene las terminales para todas. Para el mundo, para seleccionada nacional sub-18. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estoy bien, contento de estar aquí con ustedes. Bueno. Vamos a empezar la introducción. Él es nuestro productor de estilismo, esperamos con el audio, no se nos pueda hacer real. Así que bueno, vamos a de todas maneras ir tratando algunas cosas. Bueno, vamos a empezar la entrevista contándonos un poco de ti, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, sobre todo de todo lo que va a ser lo que se viene para los cuantos, cuando estamos. Hay una convocatoria que por ahí anda rondando, presentada de atención, ha tenido, digamos, bien un viaje a Egipto que para mí ha sido absolutamente anecdótico. Así que bueno, cuéntanos un poco todo, ¿no? Ya, bueno, para empezar, pues, ¿tú eres peruana de corazón, peruana juega, pero en realidad eres cubana? ¿Cómo es que llegas aquí a Perú? ¿Qué memorias tienes de Cuba? ¿Cómo funciona este proceso de llegar aquí hasta la selección de Perú? Empezando porque yo viví en Cuba, hasta los 2 años más o menos. Casi 3 memorias. Casi así, pero muy poco de los primeros años que vivía allá. Luego mamá vino a trabajar aquí, por lo mismo la situación del país, el tema económico, etcétera, cosa. Y yo vine con ella, y vine a los 3-4 años más o menos, y ya, desde ahí vivo aquí, con mi mamá, con mi abuela, mi abuelo, mi tía, y yo jugué al vóley cuando yo nunca pensé jugar vóley, menos de la selección, imagínate yo. ¿Cómo es que llegas al voleibol? Yo tenía una amiguita que jugaba en un club pijanero, ¿no? De barrio, así, que se llama Cultural de Chorrillos, que es donde yo vivo. Saludos al Cultural de Chorrillos. Saludos al Cultural de Chorrillos. Y me dijo un día, vamos a jugar, a movernos un poco, ¿no? Y como yo realmente era una niña sedentaria, yo no hacía nada, yo era una, no sé si tuviste mi foto de niñita, yo era una gordita, no hacía nada, ya a mi colegio, ya. Y le dije, bueno, vamos, no hay nada que hacer. Fuimos, y me gustó, empezamos así, seguíamos un viernes, un domingo, un sábado, pero no era nada serio, era como ir para jugar. ¿En qué momento se volvió serio? Cuando un domingo íbamos a jugar con el Sporting Cristal, y justo ahí fue que me encontré con Armando. Ya, Armando Martes, así es. Y ahí fue que me salieron para Cristal, hablaron con mi mamá, y fui ahí en la academia de Cristal, como todo el mundo empieza, y fui poco a poco subiendo por ahí. Fuiste progresando. Y entre eso que... La primera que me enseñaron fue los pasos del ataque. Nunca me olvidaba que yo siempre entraba como zurda, entraba como el que campeaba. Y siempre intentaron cambiarme eso. Otra cosa es que me agachara en la defensa, en la recepción. ¿Ya? Porque si bien ellos pensaban que yo iba a centrar, pero entonces no hay libero, no hay nada, entonces igual tenía que defender, tenía que revivir, claro, como todas las jugadoras. Entonces, siempre estar agachado, moviendo abajo. Recuerdo que con una pelotita de tenis, con una tabla así, se ponían a la... Con esas así, que son unas tablas que... O sea, son unas tablas. Más tablas que tienen un agarre abajo, ¿no es cierto? Exacto, y con la pelotita de tenis, para así en la pared. Ah, sí. Ajá. Justamente. Sí. A ver, vamos a agarrar la tabla. ¿A quién que tú nos da esto? Justamente. Nos han traído una de las tablas. Así es. Ahí está. Una de las tablas de estar así metida con la pelotita acá, sí, y a la pared. Y son unas pelotitas de tenis, ¿no es cierto? Sí, de tenis. Así que, eso es bueno. ¿Y por qué elegiste? Yo tenía la impresión, creo que muchos tendríamos la impresión, de que una de las primeras cosas que te enseñaron fue los pasos para bloquear también. Así, también. Y es que yo era muy descoordinada y hasta ahorita soy un poco descoordinada. Ya. No
nuestra depresión empezando más todavía y enseñándome los pasos del bloqueo, del cruzado, de la pedada. Siempre fue una lucha constante con mi Claro, porque después de todo este proceso que tú pasas de aprendizaje con tú llegas a la selección. ¿Cómo es que llegas a la selección? ¿Qué pensaste cuando te dijeron, oye, te vamos a mandar para que te puedas en la selección? Supuestamente, antes de eso, siempre hay una convocatoria asintuosa. Claro. Para ir a la selección. Y a mí me tomaron la altura, el peso, todo, pero yo no podía jugar porque no tenía los papeles. De aquí yo no era ciudadana peruana, que solo tenía la residencia, la mayoría. Y me denegaron jugar. Imagínate yo con 12 años, todo triste, saliendo de allá llorando sin poder jugar. Así que bueno, vamos a ir una pequeña pausa para arreglar este problemita del audio para que la gente se explica. y volvemos rapidito. Hola, hola, hola. Chiquita, chiquita, que nos auspicia. ¿Qué? Entonces sigue dejando así, que yo voy a ir a buscarle algo. Sí. Ah, sí. Ya. Sí, ya estamos. ¿Sí? Activa todos los audios, de verdad. A la cámara quítale el cuadradito. ¿Cuadradito? ¿Cuál cuadradito? ¿Cuál es la cámara de Lizzie? La cámara de Lizzie. Lizzie. Estamos ordenados. Ya voy. Ahora sí se escucha, nos ponían acá. ¿Ya está? Sí. Ya, volvimos. Y mientras tanto, él nos va a ir devolviendo la imagen, pero vayamos a seguir conversando un poco, ¿no? Sí, a ver, para todas las personas que no... para actualizarlos un poco. Exacto. Lizzie López Linares está con nosotros. Nada, ella nació en Cuba, llegó acá a Perú a los 3 años, estuvo jugando en un club que se llama... Ahora es por Real, pero... No, el primerito. Ah, el Cultural Lima. El Cultural Lima. El Cultural Lima de Chorrillos llegó a la C. Y estábamos hablando acerca de cómo llegó a la selección. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que ibas a pasar por la selección? Tú primero nos estabas contando que tenías... Tú primero nos estabas contando que tenías que pasar por el proceso de selección sub-12. Pero hay una cosa que muchas personas no saben, que tú para llegar al proceso de selección sub-12 tuviste que pasar por un montón de temas por el tema de la ciudadanía. Sí. Después de ese tema que no, me denegaron el pase ahí a sub-12 a ir a selección. Pero que te pidieron. Que me denegaron. Bueno, algo lógico. No puedes jugar, pero vamos a medirte. Exacto. Claro. Y justo yo daba las...
en las medidas, ¿no? Correspondientes. Creo que sobrepasabas. ¿Cuántas medidas en esa época? ¿Un 8-3, creo yo? No, tenía 12. ¿Medidas? No, 7-8. Ah, ya, pues sí. Con 12 años. Porque yo desde que te conozco, O un poquito menos, diría yo, ¿no? Sí. Un poquito menos. 1.76. Pero acá, de repente alguien se acuerda de su talla, a ver si nos la sopla. No, está bien, 1.76. 1.76. Está bien. Y después de pasar por todo esto de... Bueno, yo seguí entrenando en el club todo el año y a finales del año Armando viene y me dice, vamos, que he hablado con Natalia para que vayas a entrenar con ella. Y le dije, ¿qué? Así, mañana vamos. Así de frente. Así de la nada. De un día para otro. Un jueves estabas tranquila, sí, en tu casa y al día siguiente como que te vamos a llevar con Natalia Malena. Sí, sí. Y yo no imaginaba. Y como me necesitamos llevar como una oveja entre lobos. Un ovejito entre lobos. Así me decía, imagínate, que no se ponga nerviosa. Pero debe haber sido, perdón, no sé. Pero, lo que iba a decir, debe haber sido impresionante ver a Natalia. Sí, por primera vez, sí. O sea, su carácter arrollador, fuerte. ¿Y ella, tenías miedo? Sí, ¿por qué mentirte? Desde el principio. Estaba aterrada, sí, con 12 años conocer a Natalia. Pero era solo el miedo a Natalia, o sea, digamos, era solo la sensación de Natalia lo que te producía ese miedo, o era el hecho de que hay muchas cosas que siempre se hablan alrededor de la selección, que siempre el grupo es muy cargado, y tú eres una jugadora que cuando llega a una selección, o cuando llega a cualquier sitio, por el biotipo que tienes, llegas a supuestamente a quitarle el sitio a alguien. Sí. Sí. Al principio, digamos, sí fue un poco chocante mi entrada con las chicas, por lo mismo que tú dijiste, porque me veían a lo mejor alta y todo, y dijeron, no, ella vino a quitarme mi puesto, entonces las chicas se pusieron, ¿cómo decirte?, un poco cerradas, claro. No querían hablar conmigo, no me dejaban entrar al grupo. Se cerraban la puerta del baño, escondían las botas. Me llevaban al punto de bullying. Pero sí, o sea, se comportaban de manera bastante cerrada conmigo. Al inicio. En esta época tú todavía no sabías si ibas a poder participar con la selección de Perú o no. Yo fui porque me gustaba jugar vóley, yo quería estar ahí. Me gustaba cómo entrenaban y eso pues que me gustaba, pero yo nunca no sabía todavía si iba a poder jugar o no. ¿Te gustaba cómo entrenaba la selección? ¿Te gustaba cómo entrenaba el club? ¿Te gustaba entrenar? Me gustaba entrenar en general. ¿Y cómo? ¿Qué es serio? Porque más le gusta jugar. Sí, también. O sea, pero más jugar que entrenar, ¿no? Pero claro. Imagínate, todo eso nuevo para mí también. ¿Y cómo es ese paso? ¿Cómo, o sea, qué tan diferente es entrenar con clubes, entrenar con ligas y de la nada entrenar en selección? ¿Es muy diferente? ¿El nivel es diferente? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sí es que, aparte que las chicas de selección ya estaban más entrenadas, estaban más, técnicamente estaban un poco mejor. Claro. Y por lo mismo el carácter que te dije, estaba un poco más... Digamos, no te ayudaban mucho. Ajá, exacto. No te pasaba nada. En el club todo era paz y amor, sí. Y te ayudo, que tú me ayudas, todo. Comemos un pan entre seis. Sí. O sea, hay una sensación. No, así. Hay mayor competitividad. Exacto, hay mayor competitividad. Porque todas quieren un puesto, todas quieren estar, todas quieren... Pues si bien todas al final tienen un objetivo que es ganar por Perú, todas que también querían estar adentro y jugar y viajar y todo eso. Claro. Ahora, una vez que tú llegas a selección, ¿cómo es entrenar con Natalia Málaga? Natalia Málaga es la entrenadora, digamos, que más oros le ha conseguido a Perú, sí, en los últimos 10 años. ¿Cómo es ella durante el entrenamiento? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo es que hace que el entrenamiento dé frutos? Más que nada, Natalia es una entrenadora con la que tú tienes que tener mucho carácter. Tienes que estar muy centrada en lo que quieres, porque hay veces que ella te presiona para sacar tu... lo mejor de ti. Ajá, exacto. Y no todas somos iguales, a lo mejor alguna tú la presionas y wow,
saca lo mejor de sí, como dices tú. Hay otra que la presionas y se asusta y es peor. Pero así es, Natalie no puede cambiar la personalidad de cada una de nosotras. Ella trabaja igual con todas y la mayoría felizmente reacciona positivamente bajo presión. Así es. Así es en los entrenamientos, en los partidos, ya lo has visto. Uh-huh. En los entrenamientos es el doble, porque si tú quieres jugar bien, tienes que entrenar. Claro. Simplemente bien. Exacto. Y esa es Natalia en los partidos, en los entrenamientos, pero no voy a hablar de, colectivamente, ¿no? Sino contigo. ¿Cómo tú te has sentido que sea en ese, fuera de ese ámbito, fuera de lo deportivo? Ah, fuera de lo deportivo, Natalia es muy buena mucho persona. Mucho también, ¿no? Ajá, con la nacionalización y todo sí, eso. Sí, ella me tendió bastante la mano con esa, con eso, ese problema de los papeles. Que han estado ahí, porque era mucha burocracia, mucha sí. Tienes que dar esto y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Llevar este papel a China. Sí. A China, y luego a Japón, sí. Luego pasarlo por toda Europa, sí. Que cada uno de los presidentes lo vean todos. Sí, era mucha burocracia y Natalia ayudó que ese tema se haga más rápido, ¿no? Claro, ha metido las manos. Y bueno, llegó, después de tantos viajes frustrados con la selección, porque te quedaste muchas veces, te sí. Quedaste para el sudamericano infantil, me parece que ahí estabas sí. Entrenando. Ajá, sí, hubo un sudamericano que era como de fogueo, que no era oficial. Claro, el de Paraguay, que me parece que fue. Sí, y el otro día en Colombia, que fue Colombia. Clasificatorio. Después todas las giras, las pequeñas giras a Disney, que también fueron, digamos, un sueño frustrado casi, ¿no? Perdón, me tocaba he abierto una llaga, lo siento. Pero ¿cómo era lidiar con eso? Tú eres muy chica, cuando uno tiene tu edad, todo es un mundo, pues. Sí, claro, o sea, claro, uno es como decía, bueno, Lizzy no va a poder viajar a Disney. Bueno, ya viajaré el otro año, pero... Sí, pero cuando el otro año tampoco puede viajar, es cierto, ¿no? Sí. ¿Y cómo lidiabas con eso? Fue muy frustrante, la verdad, no te voy a mentir, fue muy frustrante y más... Yo tenía menos edad, tenía 13, 14 años, y yo quería viajar, era... Porque no sabes viajar para conocer, sino para foguearte. Tú ibas a mejorar. Ya cuando las chicas venían, tenían un nivel distinto al con el que se iban. Con el que se iban, regresaban con un nivel distinto. Y entrenar para, por lo menos, rozar ese nivel era bastante fuerte también. Pero eso también te hacía a ti entrenar el doble. Sí, me tenía a mí entrenar el doble, quedarme y entrenar el doble. Y porque sabía que cuando ellas vinieran ya venir con más mayorías de juego, uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Bastante fuerte, porque además del sí. Hecho de que tienes que entrenar el doble para alcanzar a tus compañeras, andas pensando en detrás de tu cabeza que tienes que solucionar tus papeles. Sí. Y irse quedando tantas veces, ¿no? Bueno, y si fuera una vez, dos veces, claro. Ya. Pero eran repetidas ocasiones, ellas se fueron a Asia, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Colombia, a Paraguay, y una intentando ahí entrenar para que esa diferencia que era abismal no se viera tanto. Uh-huh. ¿Y tú sabes exactamente qué era lo que no hacía que salieran los papeles rápido? Es que lo que pasa es que yo para ser peruana, como yo llegué antes de los 5, yo podía, de todas maneras yo iba a ser peruana, pero a los 18. Imagínate, yo me mataría dos años más. Sí. Y si yo quería ser peruana antes, mis papás tenían que ser nacidos aquí. Y mamá es peruana, pero por papeles, no porque nació acá. Uh-huh. Y no me permitían. Muy justo. No es el caso de Thaisa que su mamá nació aquí y se lo dieron ya, se lo pasaron a la nacionalidad. Claro. Lo mío no fue así. Y esa lucha que duró más o menos 3 años termina. Dándote quién la nacionalidad, ¿sabes? El gobierno. Claro, el gobierno sí, tenía firmado por todos y cada uno de los congresistas. Awesome. Claro, sí, todos tuvieron que aceptar mis papeles. Leila también me ayudó bastante. Que también fue la que propuso el proyecto para que cada uno firmara lo más rápido posible. Imagínate, Natalia, Leila, todas ahí. Todas, ¿no? Y felizmente ya. Qué bueno que hubo una movilización bastante grande, porque imagino que en... Lo único bueno que hizo el Congreso. Sabemos que algunas cosas buenas hicieron. Sí. Pero bueno, antes de cambiar a temas un poco más bonitos, para decirlo. Te están mandando saludos bastantes personas. Te están mandando saludos desde Chiclayo, Carlos Asenjo. Desde Cajamarca también te están mandando saludos. Yorcinio Ramos, Andrés Ávila. Yo voy a Cajamarca. ¿Vas a ir a Cajamarca? Claro, para la cena de menores.
Del 28 al 3, si no me equivoco. ¿Qué tal, Charlie? Del 28 al 3, cajón. El 3. Vas con Pueblo Libre, ¿no? Sí. Ahí es. ¿Y tenemos opción de Pueblo Libre? Bueno, yo no sé si él, porque lo digo porque es por Pueblo Libre. La verdad, yo por Pueblo Libre, entonces yo siento que Pueblo Libre. Yo no he visto el equipo, la verdad. Me pusieron en la lista, después de que llegué de Egipto, me pusieron en la lista, pero ya habían jugado todos los partidos. Ah, ya. Ah, interesante. O sea, de Egipto ya tienes un sitio asegurado ya. Claro. Pero me han dicho que es muy lindo, porque ese coliseo está justo en la parte de baños del Inca. ¿Ah, sí? Que es hermoso, dicen, ese coliseo. Ah, qué bonito. Mario Loni te dice, Liz Ángel, eres muy buena, pronto serás la mejor central de la selección. Oh, gracias, gracias por tirar eso. Pero bueno, justamente vamos hablando de eso, de que ya, después de haber solucionado todos tus papeles, al fin puedes jugar por selección. Sí, es. Y tu primer torneo de selección me parece que fue el sudamericano de... No, Copa Panamericana. Copa Panamericana de menores, en México, en Durango. Terminas la Copa Panamericana de menores, llegas al sudamericano de menores, clasificas. ¿Qué es lo que se siente darle una medalla a Perú? Exacto. Bueno, imagínate, fue mi primer viaje y ya traíamos medallas. Fue muy, muy satisfactorio porque nosotras fuimos de menos a más en esa competencia, porque esa competencia empezamos muy mal. Empezamos perdiendo los tres primeros partidos, y luego fuimos subiendo, nos pusimos en talla, felizmente reaccionamos al tiempo, que porque ahí los cruces eran distintos. Claro. No pasaban dos. Pasaban tres. Pasaban tres, entre el tercero con el segundo, sí. Y ahí era que se veían los cruces. Sí. Y pero en ese campeonato hubo algo más, digamos, más que la medalla, que yo creo que fue, que ha sido más anecdótico en tu caso, que justamente el primer partido que te toca jugar con Perú es con Cuba. ¡No! Jugué ese partido casi completo. Que también le está recordando a Joaco Navarro, que dice, tu primer partido fue contra Cuba, ¿qué tal fue eso? Ay, bueno... Sentimientos encontrados, obviamente, pero siempre... ¿Tú querías estar del otro lado? No. Bueno, sentimientos encontrados, pero yo siempre supe que estaba del lado de acá. El lado correcto. El lado correcto. No, pero pues después de haberle luchado tanto para jugar. Pero sí, clasifican... bueno, ya estaban clasificados al mundial, pero igual es muy lindo traer una medalla. Es el placer de ganar, traerte una medalla. Sí. Exacto. ¿Y cómo fue todo el proceso desde que ganaron eso hasta llegar al mundial? Porque no, ninguna estaba asegurada para ir al mundial. Todas tenían que ganar su puesto. Sí, todavía. Fue un proceso bien largo porque también estaban entrenando con nosotros las juveniles, las sub-20. Uh-huh. Entonces, no es que nosotros nos dejaron de lado, sino que era priorizar un poco más la preparación de ellas. Claro, porque ellas venían antes y tenían menos tiempo que nosotras. Y entonces era una lucha constante entre nosotras para ganar el puesto, entonces también con las juveniles, porque también supuestamente nosotras iban a ir un pequeño grupo a con las juveniles. Bueno, al mundial. ¿No? Al mundial. Ajá. Claro, entonces ustedes también estaban peleando no solamente para ir a su mundial de menores, sino también para poder integrar la selección juvenil. Sí, eso fue bastante duro también, sí. ¿No? Y bueno, finalmente llega, después de todo este drama de la nacionalidad, de que se dio preferencia, digamos, a las chicas, las juveniles y un poco a las que venían reforzando, llegó el momento de... llegó tu momento. Sí. Llegó tu momento que fue en el mundial en Egipto, ¿no? Donde ya la mayoría veía los partidos, porque la Copa Panamericana siempre fue un poco difícil, ¿eh? Seguir los partidos. Es que no había transmisión. Sí. O sea, tuvimos que contactar con todos nuestros amigos en México para que nos mandaran las transmisiones, pero ya felizmente en Egipto sí pudimos tener las transmisiones y lo seguíamos, ¿sabes? Lo seguimos. ¿Y cómo hacían con la narración? Porque que yo siempre en árabe. Tenemos nuestros contactos, pero mira... después del tercer partido ya entendíamos árabe, ¿ya? Sí. Nosotros en nuestro grupo de WhatsApp... Yo estuve dos semanas allá y lo único que me aprendí es yala. Yala. Es como decir vamos o vámonos. Sí. Ya vamos, vamos. Yala. Es lo único que se dice en árabe. Yo estuve dos semanas allá, imagínate. Yo decía yala cuando me mostraban los taps. Claro, eso no te acuerdas. Otra época. O cuando coleccionaba los álbumes y las figuritas, Yala, Nola. Eso. Yala. ¿Qué tal tu experiencia en el mundial? ¿Qué tal Egipto? Egipto, muy bonito. Primero estuvimos en el Cairo.
conocimos y vamos a conocer las pirámides, el Esfinge, todo muy lindo, un calor sofocante, un calor de 40 grados, pero muy bonito, muy bonito. Tal como te lo imaginas, como lo ves en las postales. ¿Sabes qué? Eres una cubana diciendo calor sofocante, así que debe haber sido sofocante. No soy muy amiga del calor. Aun cuando voy a Cuba no lo tolero mucho, digamos. Tony tiene una pregunta muy importante sobre Egipto. Sí, en realidad esta es una de las preguntas más importantes que tenemos. Que todos queremos saber. Todos queremos saber algo acerca de Egipto. A ver. ¿Te subiste un camello? ¡Sí! Pero volviendo al tema del vuelo. Bien altos, porque tú te subes cuando están echados desde el piso y luego los paran. Y nunca te llegas a la pena de subir tan alto, como que eres... ¿Tres pisos arriba? Sí, es bien alto. Oye, pero si son altos para ella, yo qué sé, es un abismo. Ah, pues espera que también el camino te levanta a ti a tu altura y terminas mucho más arriba que todos los demás. Sí. Ah, sí. Pero bueno, es una experiencia diferente en el voleibol también, porque hasta ahora solo te habías enfrentado con equipos americanos. Te habías enfrentado con equipos sudamericanos. Claro, sí. Y ahora te enfrentabas a equipos asiáticos, europeos. Wow, para mí, imagínate, yo creo que es el segundo viaje con selección que tengo. ¿Ya? Y ya ver tantos países, tantas culturas distintas, tantos tipos de juego distintos. Intercambiaste pines. Sí, es mi mochila y yo bajo los pines. Tengo eso lleno de pines ahí. El tráfico de pines es grande. Sí. Muy grande. Pero ¿cuál fue el rival para ti más difícil? Más allá del resultado de si perdimos 3-0 o ganamos 3-2 o ganamos 3-0, ¿cuál crees que fue el rival con el que más compitieron? O sea, ¿con qué fue más difícil? Para mí fueron los europeos. Italia, se enfrentaron a un montón de europeos. Sí, justo cuando pasamos a cuartos, todo Europa. Sí. Italia, Rusia, Rumanía. Y un partido que fue también bien complicado de ganar fue el de Japón, porque estaba jugando de tú a tú, eso de defende, yo te defiendo, ese es bloquecito que molesta tanto, que llega al piso y ese bloquecito amortiguador, o cuando tirabas al piso te la defendían, era muy cansado, ese partido fue creo que el más cansado, porque era así, te la devuelvo, me la devuelves, nunca caía al piso la pelota. Parecía esos partidos de overball, de las niñas de 8 años, ¿no? Me la das, te la doy, te la paso, era así, súper largo los rallies, así. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál sientes tú que es la diferencia entre jugar con un equipo asiático y un equipo europeo en esta categoría? Son súper diferentes, súper distintos, porque el equipo asiático es... Digas a Japón. Exacto, me refiero a Japón, que es muy perfecto en la técnica de la defensa, el recibo, y no te dejan caer una bola. Pero su deficiencia está en la altura. No tiene mucho bloque. Lo que hacen es amortiguar, como yo te digo. Pero no es un bloque invasivo, alto. Claro. Y en cambio las europeas, lo mejor que tienen es el bloque y el ataque. Son muy contundentes cuando atacan, el bloque alto, invasivo, que tú la veías. Sí. Yo veía y se ve por dónde pasar. No sé, como todo esto. Todo, y brazos largos, como tienen cuerpo largo, brazos largos, todo. Te pasa literalmente todo esto por la net y tiene mejor bloque. Digamos que intimida un poco. Cuando las ves así. Antes de entrar a la entrevista también me estabas comentando que tú lograste ver cómo es que las diferentes posiciones en los diferentes equipos también se mueven. O sea, por ejemplo, cómo se movía la opuesta de Rusia, cómo se movía la central de Japón. ¿Qué tan importante es para una central que está en tu edad aprendiendo tener este tipo de roce internacional? Wow, es muy importante porque aprendes, la central es mucho tiempo de bloque, entonces con este tipo de diferentes juegos tú sabes que a la japonesa no le puedes saltar igual que una rusa de 2 metros, tú a la japonesa le saltas más rápido porque sus bolas son más rápidas, su juego es más rápido, su brazo es más rápido, en cambio la otra, aunque era más alta y más contundente, sus bolas eran altas y lentas y ella también entraba lento, una se da el tiempo para ir arriba, atacar, su brazo también era lento. Era alta y contundente, pero era lenta. Y las chiquititas eran chiquititas, pero eran rapiditas. O sea, no es el mismo tiempo de bloque para todas. Eso también tú vas viendo, ¿no?
es más amplio. A ver, antes de que todo el mundo se vuelva loco, todo el mundo tiene la misma pregunta. Yeah. ¿Cuánto mides? Pero tú medidas, por favor. De no, altura, por favor. 1.85. 1.85, ya, ahí hagan sus apuestas, porque están haciendo apuestas de quién estaba más cerca de llegar. Es un poco más. Es un poco más, ¿eh? Yo te veo un poco más en 1.86, 1.87, ¿no? Sí, en el 1.87, ¿no? Ah, no, la verdad es que no. No sé cómo es mío, pero yo supongo que en 1.85 por ahí está bien. Es una buena tarea, sí, sobre todo para el promedio peruano que tenemos. Pero bueno, termina este mundial, terminan dentro de los 8 mejores del mundo. Sí. Y regresan acá a Lima. ¿Qué es lo que sigue para ti? Ahorita yo pienso a lo mejor seguir en selección y ver por mi club también. Que ahorita se viene de la Liga Juvenil de Mayores. Ver qué viene con mi club. Con el Sport Real. Con el Sport Real. Con el ex Sporting Cristal. Exacto. Sí. Que va a ser cristal para el corazón de todos. Sí, sí, nosotros nos rehusamos a hacer el Sport Real. Cuando cada vez que decimos. Ah, para regresar. Dos, tres, cristal. Seguimos siendo cristal para nosotros. Ay, nos rehusamos. Por el corazón de todos los hinchas. Sí. Sí. Y ahora, una imagen ha rodado por ahora, esta, hoy día en redes sociales. ¿No? Una convocatoria. Sí, oficial, oficial. Una convocatoria en la que hay una invitación y al final el fondo, el último nombre es Lisandra. Bueno, sí. Lo que estoy llegando aquí me vi la imagen con la convocatoria. ¿Te enteraste por la imagen? Sí, llegando acá literalmente. En el carro vi. ¡Esa soy yo! ¡Estoy! ¡Ay, la abuela! Bueno, pero todavía, digamos, no has tenido ningún contacto con Paco. No, todavía no. Pero es una invitación a la selección de mayores. Sí, algo fuerte, ¿no? Sí, ¿cómo? Yo, ¿qué es lo que vas a sentir estar invitada a la selección de mayores? Primero estoy emocionada porque, imagínate, yo soy creo que la más joven de ahí. Sí, tú eres literal la más joven de ahí. Tanto que aprender de los entrenadores, de las chicas, de todo, ¿no? Uh-huh. Y nada, a ver, hasta ahorita estoy muy emocionada, pero uh-huh. Algo que me hayan contactado todavía no se ha... Todavía es para que no lo haga Natalia, tampoco. Tampoco. Se tiene que ver qué va a hacer, ¿no? Sí, tiene que ver cómo va a funcionar, porque si vas a seguir en selección, y vas a seguir en selección juvenil también. ¿Pero te esperabas algo así? No, la verdad que no. La verdad que está, aunque sea, uno ve, ¿no? Preseleccionadas y luego ve invitadas. Pero ya estar invitada a entrenar alguna selección que se está preparando para un preolímpico, para mí es un montón. Sí, por eso estoy así. No me lo creo. Sí. Los nervios. Pero, digamos de que en estos 2-3 meses llegas al nivel competitivo de lo que necesita la selección de mayores. ¿Te gustaría jugar con selección de mayores? ¿Tú crees que ya estás para entrar a la selección de mayores? Es que yo todavía me falta corregir muchas cositas, ¿no? Porque como bien yo tengo 16 años, todavía cometo algunos errores que tengo que pulir. Uh-huh. Y la técnica mejorarla bastante todavía, ¿no? Va a ser tiempo. Sí, va a ser más que ellas que ya están, ya son mayores y ya tienen cosas bien pulidas. Acá me ponen, ella y Thaisa son las más jóvenes. No, Lisandra es más joven que Thaisa. Sí. Tú eres un año menor que Thaisa. Un año. Sí. Claro, tú eres la más joven, tú eres la única del 2003, sí. Porque todas las demás son 2002. Sí, ella es 2002. Y casi 2001, porque sí. Ella nació el 1 de enero. Por un minuto, dicen que fue. Por un minuto. Por un minuto. No, sí, Thaisa es de la categoría por un minuto. De la categoría por un minuto. Sí, bueno. Sí. Pues nació el 1 de enero. Bueno, Lizzy, estamos ya casi... no, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Sí, tenemos tiempo. Para hablar un poco más, digamos, de voleibol en general, pero de cómo tú ves el voleibol, ¿no? Porque ya hablamos un poco, ya hicimos que hablara de Natalia. Ya hicimos que hablara de ti. De Egipto. De Egipto, el camello. Muy importante, ¿no? De cómo empezaste, el problema de los papeles. Pero ahora queríamos hablar un poco más de ti, porque justamente hay algunas personas lo ponían en los comentarios. Tú juegas de central, sí. Pero acá hay alguien que me puso, Lizzy debería ser opuesta. Y yo creo que traspasaron un poco, has mentalizado a la gente hoy sí. Día, porque dijiste que era una posición que te gustaría explorar. Me gustaría explorar, exactamente, porque yo nunca he jugado de opuesta netamente un partido, ni siquiera con mi club, así netamente opuesta nunca he estado. Pero me gustaría, ¿no? Por algo se empieza, a lo mejor me gusta, a lo mejor le doy y lo practico y a lo mejor hasta soy lo mejor de opuesta que de central, o a lo mejor no. Quién sabe, siempre hay que probar algo nuevo.
y bueno, me gustaría, la verdad. ¿Cuáles las posiciones te parece dentro del juego del voleibol como que la más complicada, la más importante? O sea, o si lo vas a comparar entre opuesta y central, ¿cuáles son las diferencias claves que tú le ves viendo de que estás en esa duda de que te vas por una lado? Para mí ser central es más complicado porque tienes que tener mucha lectura de bloque, ser muy rápida. Tienes que estar viendo prácticamente todo lo que hace el otro equipo. Sí. Y igual que las armadoras ven todo lo que hacen para ver a quién le dan. Igual la central ve si tiene que ver como quién está recibiendo, quién es las atacante, si está la armadora delante atrás. Tiene que estar viendo muchas cosas. Pero tiene que seguirla la armadora porque en cualquier momento te ataca. Sí. Exacto. O quizás hace un cruce y tú te fuiste por allá y ya te reventaron por otro lado. Y encima el roche, ¿qué pasa? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, el roche! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, bueno, no leí bien. Perdón. Tiene una responsabilidad en la parte que es el bloqueo, ¿no? Uh-huh. En cambio, la apuesta se centraliza más en hacer puntos de ataque. En solo, por lo menos, marcar el bloque, o sea, tiene un poco más de libertad en ese campo, ¿no? ¿Y cuál es la que no te gusta? O sea, la que, aparte de ser libero. Andrea, saludos, te queremos recuperar tu pronto. Sí, creo que ha sido su cumpleaños, pero esto. Hoy día es su cumpleaños. Hoy día es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pero sí, debe ser la más complicada de todo, ¿no? Además, creo que la línea de granada son las que más se cansan, ¿no? Sí. Porque la central, aunque sea la central, descansa atrás. Claro. Y la libro, si es una, tiene que estar entrando, saliendo, pero que descanso un minuto, sí. menos de un minuto. Y la libra también tiene que tener bastante visión de campo. Sí. A dónde ataca más la... Mucha memoria también, sí, para eso, sí, ¿no? A dónde más ataca la atacante del otro lado, si el bloque está abierto, si llegó bien, si le tocaron arriba y se corrió al fondo. ¿Y alguna vez te ha reclamado, Andrea? Oye, llega. Sí. Oye, llega, Felicia, hace rato. Sí. Esa es una duda existencial que yo tengo. ¿Cómo es esa caminata que hace la central cuando sale de la cancha y tiene que regresar a su... O sea, cuando pierdes el saque, por ejemplo? ¡Ay, Dios mío! Es lo peor del mundo. Esa caminata que tienes que hacer para regresar a la banca. Es un callejón oscuro, ¿no? Sí, hay veces que... depende, si el equipo va y te apoya en buena hora, ¿no? O sea, como que ya, ya pasó y te vas, o sea... Seguimos, nosotros la solucionamos. Seguimos, 25-8, seguimos. ¡Qué mala! Oye, a ver, la caminata así, te volteas y... Si puedes, trotas, ¿no? Para disimular más tu vergüenza. Como que Andrea, anda más rápido. Andrea, dale. Mira, bueno, y Juanco Navarro tiene una pregunta que es... ¿Qué liga sigues o qué equipo sigues en el mundo? Yo sigo bastante la Liga Brasilera. ¿Te gusta la Liga Brasilera? Me gusta mucho la Liga Brasilera, sí. ¿Te gustaría llegar a jugar en la Liga Brasilera? ¿En qué equipo? En Osasco, en Praia Clube. O en Minas también, es muy bueno. En Minas es el Regatas de acá, pues. Sí, en realidad. Sí, claro. O sea, porque es un club así súper del campo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, acá tienes muchos fanáticos Osasco por el tema de... Acá tiene muchos fanáticos del Osasco por el tema de Ángela y nuestro asistente de producción. Así es. Nos está diciendo que mande saludos a tus compañeras lesionadas. Ay, son bastantes. Son bastantes. Sí, sí. Este último viaje se lesionó bastante. Thaisa empezando, que ya se va a operar dentro de poco, está mal la rodilla. Está lanzando una primicia. Creo que vamos a traer nenes sobre la nema seguido. A Carolina Milla, que también está mal de su rodilla, está haciendo terapia. A Yomara. Bueno, Yomara que se que ya superó, ya la vi hoy día, está mucho mejor. ¿Quién más me falta? Andreita, que está mal de sus dedos, que ayer se sacó la mugre.
A mi chinita. También. Sí, tú eres una de las más fuertes, ¿sabes? Sí. No te recuerdo una lesión en todo este tiempo que te conozco, ¿eh? No, algo, felizmente algo fuerte. Sí. No, no. Saludos para tu mamá que te alimentó bien. Sí. Sí. No es que las demás estén mal alimentadas, pero. No, y eso de la central, una de las que más tiende a lesionar. Claro, porque lleva con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. Y se lleva a todo el mundo también, ¿no? Sí. También tienden a lesionar. Exacto. Lesionan y lesionan. Así. A ver, ya, sigamos. Diego Briones y Andrés Rosales también tienen la misma pregunta. ¿Qué jugadora extranjera admiras y a qué central extranjera admiras? Sí, jugadora extranjera. Me gusta mucho cómo juega Gonú. Yeah. Gonú es muy fuerte. Ella es opuesta, ¿no? Sí. ¿Ella de punta? ¿Ella es diestra o...? Es diestra, claro. Me gusta mucho cómo juega Gonú. También cómo juega Wolfovich, que también es opuesta. Sí. Y de centrales, me gustan mucho las centrales que tiene Brasil. Ana Beatriz. Ana Beatriz Correa y la que se acaba de casar. La que se acaba de casar, ah, no. Entonces, una morena. ¿Fabiana? Fabiola. ¿Ella Fabiola? No, la que juega en Italia. Uy, eso reduce a todas las centrales. No, solo una juega en Italia. Adenicia. Adenicia. ¿Ella? No. Adenicia. Creo que es Fabiola o Fabiola. No, Fabiana. Fabiana. Ya lo digo. Ella dos me gusta mucho. Sí. ¿Cómo juega? Acá me preguntan por Rasic, la serbia. Sí, ella también me gusta mucho. También me gusta mucho. Ella la recordamos por eso. Los serbios no tienen nariz prominente. Sí. Bueno, entonces, en general te inclinas bastante por el juego de Brasil, entonces. Sí, me gusta bastante. ¿Qué es lo que te destaca más del juego de Brasil? Que, mira, si no fuera por Brasil, Sudamérica, sí, no estuviéramos en... Estás diciendo una gran verdad. Brasil es lo que más araña a Europa. Sí. Ahora. Sí, la verdad es que nosotros lo hemos dicho también muchas veces. Sí, en realidad, o sea, como que digamos Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, estamos peleándonos por saber quién es el que va a quedar segundo por Brasil en Sudamérica, porque sí. Brasil es el que saca la cara por Sudamérica en estas épocas. Sí. Y ahora que se anunció el Proolímpico en Colombia, ¿cómo la ves? ¿Ves que Perú tiene chances? O sea, algo así muy superficial, ¿no? Porque bueno, tú no has jugado que recién empieza, pero claro. algo verás, ¿no? Argentina, Colombia, estamos todos por ahí. Sí. ¿Cómo la ves? La verdad que Sudamérica está bastante parejo, ¿no? Uh-huh. Y por el lado de Perú, yo creo que las chicas pueden hacer un buen papel. Sí. Como las vi entrenando, como vi que está trabajando el profe Paco, creo que pueden hacer un buen papel, ¿no? Que ahora van a ser tus compañeros de entrenamiento, posiblemente. Posiblemente, pero nunca sabes. Todavía sabe. Todavía uno. No hay que todavía. Exacto. Exacto, ¿no? No hay que todavía. Claro, porque te acabas de entrenar hace media hora. Sí, hace media hora. Pero bueno, anecdótico, y si también vienes de ser campeón en los juegos escolares. Ah, sí, hace la semana pasada, sí. El viernes. Con ya. El saco, ¿no? Sí, con el saco de liberas. ¿Y ya? En la categoría menores, ya estoy en mi último año ya. Oh, ¿y te produjo nostalgia algo? Sí, claro, porque es mi último año y qué bien, qué feliz de acabarlo de campeona, ¿no? Sí. ¿Y? No, porque yo justo iba a preguntar, es el último año del colegio también y sí. Tú has ido muy poco al colegio, ¿no? Este año, sí. O sea, ¿todavía te pasa? ¿Te llaman lista todavía? No, sí, y la otra semana voy a... Ay, no, porque esta semana he estado enferma, y la semana pasada estuve en los interescolares, y la pasada ni siquiera estaba en Lima, entonces... Sí, y la semana no quise ir, así que no fui, ¿no? No, pero sí me imagino... Prácticamente este bimestre no he estado. No, pero sí me imagino bimestre. Pasando lista, ¿no? Como que Lizzy en México, allá. A la siguiente semana, Lizzy en Egipto. En Brasil. Cajamarca, felizmente Saco es un colegio que apoya bastante el deporte en general y me apoya bastante con todo lo que es los viajes, que cuando llego me apoyan con las notas, me dicen, haz el libro, haz un examen, o sea, me apoyan bastante. Tienes más trabajo. Me dan más trabajos y más tiempo de hacer lo que los chicos... Porque tú eres una buena alumna, me han dicho. Sí. Dicen que eres la primera en la clase o por ahí. No, tampoco tanto. No puedo ser la primera en la clase porque falto bastante. Y a veces
algunas clases muy antes para ir a entrenar. O sea, ya está rindado, o sea, te sí. ¿Y has pensado, o sea, digamos, el voleibol es una carrera corta, ¿no? Sí. ¿Y como qué te gustaría hacer aparte del voleibol? ¿Has pensado en alguna carrera? No, sí, yo quiero estudiar. ¿Qué te gustaría estudiar? Yo quiero estudiar, negocios internacionales. Uh-huh. Irme por la parte así de comercios exteriores, de importación, exportación. Eso me gusta bastante. Importa a Cuba, ¿vale? No, de repente por ti hacen una excepción, ¿verdad? La situación cubana, que pase. Pero claro, abren las puertas para la importación de cosas cubanas. Ojalá, sería, que más, no. Sería bastante bueno. Y ahora mira que la Federación Cubana de Voleibol, justo nosotros hace un tiempo entrevistamos a, bueno, Tony, yo sí. Estaba ahí de camarógrafa. No, bueno, es amigo Tony, ¿no? Entonces, entrevistamos a al presidente de la Federación Cubana de Voleibol, y él hablaba mucho acerca de cómo el voleibol cubano, si bien había caído por todos los problemas internos que había tenido Cuba, uh-huh, estaban haciendo una planificación bastante grande para que volviera todas las jugadoras y todos los jugadores. Sí, así dijeron que iban a regresar, que iban a hacer una convocatoria para que regresaran todos los que se habían ido. Uh-huh. Y qué más, o sea, sería buenísimo porque hay bastantes jugadores buenos en el extranjero. Sí. Claro, tú conociste a Heidi Casanova, me parece, en el partido con Osasco. Sí, jugamos contra Osasco. Y entrenamos ahí bastante tiempo. Siento que si Cuba volviera con todas, las trajera todas, es un fijo campeón. Uf. Sí, olímpico, claro, sí. Mundial, de todas. Otra vez como los momentos, todos ganan. Sí, es que son muy buenas. Solo que se fueron por los mismos problemas que tiene el país. Claro. Y no se han preocupado en regresar. Claro, creo que ahora, con ese tema. Vamos a ver, porque a mí sí me gustaría volver a ver a Cuba dentro del circuito. Y no solo de mujeres, también de hombres. Pero los hombres hasta cierto punto no están tan mal, porque siempre llegan a... Sí, ya lo hacen. Llegan a las etapas finales de los torneos siempre. Por ejemplo, ahora acaban de perder la final de la Challenger Cup este año. Pero las mujeres como que desaparecieron un poco. Sí. Y da pena, porque tenían el mejor equipo del mundo. Sí. Bueno, se haya perdido, ¿no? Acá me preguntan si consideras la posibilidad de estudiar en Estados Unidos. Todavía no, creo que es algo apresurado. Yo el otro año pienso full volley. Ahí. Acabar este año no el estudia. Colegio. El otro año, no, sí, el otro año, porque yo todavía tengo 16. Claro. Entonces las universidades de repente te aceptan con 17, y más en Estados Unidos te aceptan con 18 o 20 años. O sea, es muy temprano para pensar en eso todavía. Uh-huh. Y el otro año pienso fútbol y todo. Por el momento tu proyección está acá, digamos, ¿no? Por el momento. Y el futuro inmediato de todas maneras es la liga. La liga. De los juveniles mayores, ¿no? Sí. Como el club. Y hay unas cosas que te quería preguntar. Porque bueno, pese a que ya tú eres peruana y cubana, las dos, ¿no es cierto? Tú todavía tienes cosas en Cuba que te gusta mucho hacer allá. Por ejemplo, ir a ver a tu papá. Sí, a mi papá. No, a tu papá. Entonces no saben lo igual, lo parecía que es a su papá. Es sí, ojalá. Tengo una foto por acá para enseñársela. Se me la pasas a mí, se la paso a Ever, y en este momento todo el mundo conoce a tu papá. Porque Ever la pone ahí. Sí. No, creo que... Una foto que seremos súper parecidas. Pero sí, bueno, ella tiene a su papá todavía en Cuba y viajas. ¿Cuánto? Este año no puede viajar, creo. Este año sí, viajé en enero. Ah, en enero te fuiste, sí, ¿verdad, no? Fui, Te desapareciste. Me fui en diciembre. Sí. Todo en Lisángela. Todo está en Cuba, ¿verdad? Voy pasando lista, Lisángela. En Cuba. En Cuba. En diciembre regresé en enero, el 12 de enero por ahí, a mitad de enero. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cuba? Aparte de ver a tu papá, a tu familia, ¿no? Mi familia, es que Cuba es muy bonito, la parte histórica de Cuba, La Habana Vieja, los carros que son antiguos, eso me encanta, la gente es muy calidosa, muy buena, muy alegre, eso también me encanta de Cuba. Sí, eso somos, pero los limeños al menos somos un poco frío, sí, ¿no? Sí. Allá es, ven, no tienes azúcar, ven, yo estoy café, azúcar, hacemos fiesta, Y de Lima, ¿qué es un poco lo que más te gusta? O sea, ¿qué lugares te gusta ir a Lima para que todos tus stalkers vayan a hacer guardia? A mí me encanta
encanta ir a Barranco. Yo vivo cerca de Barranco, yo soy chorrillana. Y como vivo cerca de Barranco y mi colegio está ahí, siempre paro mucho por el Parque Barranco, por el Puente de los Suspiros. Ay, por esa parte, a mí me gusta mucho Barranco. Y la Comar, todo. Y la Comar, claro. Ya saben, todos sus stalkers andan siempre Sañola por ahí. ¿Ya? Yeah. Ahora, también nos preguntan por Cristal. ¿Cómo van los entrenamientos con Cristal? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta temporada? ¿Qué predices para Cristal esta temporada? Creo que todavía. Ah, sí, esta es su papá. Ay, no, es igualito. Vamos a apuntar esta cámara, justo que es la cámara de Lizzie. Y vamos a ver si él nos ayuda. Se ve. Más cerca. ¿Quieres presentar a su padre? Y se va a presentar a su padre ante todo el público de Sobre la Net. Así es. Bájalo más. Se ve. 20 years later. No, no. 84 años después. Vitorio, bueno, súbalo abajo. Ahí se ve, ahí se vio. ¿Ahí se vio? Sí. Oye, Tony, me arrachaste el teléfono muy feo. Ahí se vio, creo, sí. No sé, pero bueno, ya vamos a pasarlo para que la gente conozca al papá de Lizzie. Sí, y después le ponemos la foto, gente, no se desesperen. Bueno, ¿cómo van los entrenamientos con Cristal? ¿Cómo va para la temporada? Bien, bien, ahorita estaba viendo el equipo, está bastante ya formado. Estamos ya como compenetrando. Solo que esta semana yo no he podido ver a Patri porque se ha ido a Ayacucho con su colegio, porque ella es profesora de un colegio y no. Por lo único que no he podido. Con la única que no he podido entrenar ha sido con Patri. ¿Ayer jugaron con el equipo de Bolívar, creo? Sí, con el boliviano. Bastante bien, son ya las mayores. Se me hicieron algunas caras conocidas. Marcel, ya. Creo que está, ¿no? Sí, Giselle también, que juega en Cristal. Sí, que juega en Cristal. La Central. Tronco. Y uno más. No, creo que son esas dos. Se me hacían conocidas. Y nada, que el equipo bastante bien. Yo jugué dos sets y al tercer set me sentía muy mal. Tuve que irle a pedir permiso al CEO. Me sentía muy mal. Y acabamos. Lo que yo estaba fue ganamos un set, perdimos un set. Y ahí estábamos bastante parejo el equipo. ¿Y quién está armando? ¿Zoe? No, han llamado a una chica nueva que antes estaba en Hamza. Camila Muñoz. No sé si es juvenil. Justo se te iba a preguntar, ¿ella es juvenil? No, ya no creo. Camila Muñoz. Él es el más cerca. Es sub-23 ya. Es 9. Sí, ella es sub-23, ella es juvenil. Que el otro día le ganó a una de esas a Paco Herbaza. Ah, ¿sí? Por la pelea con Esmeralda. Porque Paco y yo decíamos, no, Esmeralda es sub-23 todavía. No, y Tony, no. Le gané a Paco Herbaz, ¿no? Él me ganó 50, ¿ya? En la conversación que tuvimos me ganó 50 de estas peleas, pero yo le gané una. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Liz. Gracias a ustedes por invitarme. No, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Espero que te hayas divertido. Sí, mucho, bastante, con ustedes siempre. Qué bueno. Y esperemos ver cómo vas a crecer ahora en el proceso, en todo esto que es el voleibol. Así es. Gracias. ¿Quieres mandar algunos saludos? Ay. A tu producción, a tus amigas. La producción me está mirando. La producción no sabe, es que se le ve en el registro del. Pero ya no es más secreto. Un saludo a mi profesor Armando Martens, mi eterno profesor. Oh. Un saludo a mi abuelita que está acá. A mi abuelo que también ha venido desde Cuba. ¿Desde Cuba está? Sí, hasta acá 4 meses. ¿Pero por qué conmigo? Cuando me lo presentas no me dicen, es el abuelo Lizzie? ¿Mi abuelo? Yo pienso que era él. Un saludo a mi mamita que seguro está viendo esto, que ve todos tus programas, no se pierde ni uno, ni uno. Y lo repite incluso cuando tú sacas, lo repite de la semana pasada. Los de todos. ¿Y a tu tía y a tu primo? A mi tía y a mi primo también les mando un saludo, ¿verdad? Y al colegio y al club. Al colegio también, por pasarme de año. A mi club. ¿Y te vas a ir de viaje de promo? No, mi club, sí. Mi viaje de promo en Saco Libros es en cuarto secundario. Y no pude ir porque no me dejaron ir porque era el día juveniles. Ay, ¿qué pasó? Pero bueno, bueno, muchas personas están diciendo éxitos, Ángel Castro, César Razuri. Todos te desean muchísimos éxitos y muchos crecimientos. Y que te esperan ver, no saben si de central o de opuesta, pero que te esperan ver en la selección. Así es.
Gracias, así. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Lizzy por acompañarnos nuevamente. Y Tony, ¿algunas palabras finales? Bueno, Eder, adelante, puedes cortar la transmisión. ¿Sabes cortar la transmisión? Es su primer día, no lo juzgo.